Atrapada en la Mubertad, un cómic por Recaudu, doblado por su servidor Sin Vergüenza, con la colaboración de Renata. Ya saben, link del creador del cómic abajo en la descripción, y no olviden suscribirse al canal. Adiós, Star. ¡Star! Lo siento, Marco. Parece que sigo siendo... ¡La chica más cool que conozco! Sí, lo sigue siendo, solo que tus abrazos se han vuelto 4 veces mejor que antes. Marco... ¡Ah, Star! ¡Esa mano! Lo siento, pero de todos modos valió la pena. ¡Ah! ¡Hombre! ¡Amo los jueves de amistad! ¡Qué mal que nuestra manta de amistad esté en el lavabo! No te preocupes, Díaz. Lo tengo cubierto. ¿Qué? 32 segundos después. Así que cuando dijiste cubierto, lo decías literalmente. Espero que sepas que mamá nos va a hacer limpiar esto en la mañana. No te preocupes, Marco. 6 manos, ¿recuerdas? Sí, pero solo una aspiradora. Pero tengo que admitir, esto es... muy acogedor. ¡Qué cómodo! Acogedor y muy cómodo, de hecho. Bueno, venga, chepa acá. Star, ¿está todo bien? Has estado ahí alrededor de 3 horas. Star. Ok, eso es todo, Star. Voy a entrar. ¡Star! ¿Qué hiciste? Yo solo quería ser normal otra vez. El maquillaje se corre. El tinte para el cabello también se va con el agua. Quise usar lentes de contacto, pero perdí uno. Quise cortar mis alas para que fueran como se supone que deben ser, pero vuelven a crecer. Star, tú eres normal. Eres el mismo tipo de chica cool que siempre has sido. Marco. No llores, Star. Está bien. Solo prométeme que nunca harás esto otra vez. Marco. Anda, déjame ayudarte a arreglarte. Volverás a ser tan linda como siempre en poco tiempo. Nunca vayas con un acosador a una segunda cita. Es ley. Marco, ya te dije que fue un accidente. No te encapullé por eso. Me asustaste tanto. Saliendo de la habitación oscura, exigiendo tu cereal. Espera, ¿te referías a Tom? Oh. Horas más tarde. Mira, Star, lo sé. Lo digo sin ser el mejor controlando mi enojo, pero lo intento mucho. Quizás podamos empezar de nuevo, lo prometo. Star, todo será diferente. Además, a pesar de tu apariencia actual, sigo amándote. Humanos y mi humanos, solo les importa cómo luces. Quizás tengas razón, Tom, pero necesito tiempo para pensarlo. Te responderé después del baile. Poco después... ¿Poco después? ¡Tú! ¡Arruinaste todo! ¿Sabes cuánto he planeado esto? ¿Qué tan lejos fui? Incluso le recordé a Star que otro no lo aceptaría como se ve. Solo yo y tú. ¿Qué demonios te pasa? Espera, ¿qué? ¿Te das cuenta de lo que hiciste? ¿Sabes cuánto le tomó en aceptar cómo es ahora? ¿Sabes cuánto lloró ella por eso? Si la amas incluso un poco, ve a disculparte por todo lo que le dijiste ahora. Ok. Poco después. Ahora ve y hazme unos nachos. ¡Claro! Oh. Adiós, mamá. Adiós, papá. Que tengan un viaje seguro. Adiós, Marco. Cuida de la casa y de estar. Recuerda, todavía no quiero nieto. Marco, lo que prometiste sigue siendo válido, ¿verdad?
Por supuesto, te lo prometí, ¿no? Star, no tienes que estar nerviosa. Te lo prometí y mantengo mi palabra. Pero tenemos que esperar hasta la noche, ¿de acuerdo? Todavía tengo que preparar unas cosas y obtener una protección adecuada, ¿ok? Marco, espero que no te importe tomar la iniciativa, ya que es la primera vez que hago esto. Es por eso que soy tu guía, ¿no es así? Pero, para ser honesto, también es la primera vez que lo hago con alguien más. ¿Qué? De ninguna manera. ¿No enseñaste a tus padres a cómo hacer tus nachos increíbles? ¿Estás bromeando? Solo puedo ver dos personas conociendo la receta, el maestro y el aprendiz. Por cierto, tenías razón, Marco. Realmente necesito los guantes para el horno. Protección adecuada, Star. Protección adecuada. Ah, Star, tranquila. ¿Segura de que estarás bien? Brittany dijo cosas realmente malas de ti. ¿Seguro de que no debería decirle a Yana que coloque una sorpresa en su casillero? ¡Nah, Marco! ¡Estoy bien! Bien, ni siquiera es lo peor de lo que alguien me ha dicho. Atrás en mi unión una vez alguien me dijo que... ¡Oscar! Ah, ¿en serio? ¡Ey! ¿Qué onda? ¡Hola, Oscar! Ok, eso es todo. Cuando termines de babear, me encontrarás en la casa. ¡Bye! Hola, ¿qué onda? Te recuerdo desde la última vez. Eres esa chica mariposa, ¿no? Oh, bueno, sí, supongo que lo soy. Oh, hombre, fue increíble lo de la última vez. Eras tan graciosa cuando empezaste a atrapar a esos chicos al azar y encapullarlos. Ya veo. No, realmente por un minuto pensé que pondrías huevos en sus cerebros y las larvas al nacer por dentro se comerían sus pulmones. Eso habría sido cool. Como una especie de reina de insectos alienígena. ¡Hombre! Y cuando me llevaste por el aire, fue el mejor paseo que he tenido. Ya veo, Oscar. Tengo que irme ahora. Lo siento. Adiós. Lo que recuerdo es despertar en un montón de corazones morados, pero no había cambiado. Y lo intenté todo. Simplemente no cambiaré de nuevo. Lo siento, mamá, papá. Sé que te decepcioné de nuevo, mamá, pero esta es la nueva Star Butterfly. Star, cálmate. Hasta que no sepamos por qué te quedaste así, no hables de eso como algo malo. Ahora, por favor, ve con Marco a otro lugar, que necesito hablar en privado con Glossarit. ¡Vamos, Star! ¡Te haré unos nachos! ¿Me darás de comer? Está bien, pero solo esta vez. Eso es lo que dijiste las últimas 32 veces. Y eso es todo, mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas. Aunque este es un cómic muy viejito, creo que ya muchos lo han visto, tenía ganas de traerlo. Así que aquí está, problemas de Mewbertad. ¿Qué hubiera pasado si Star se quedara atrapada en la Mewbertad? Por cierto, yo prefiero este diseño de Star, el morado más aterrador, que el doradito. ¿Alguien más o soy el único? Y como escucharon, esta vez contamos con la colaboración de Renata, que nos apoyó con la voz de Star. Espero que les haya gustado. Ya saben, agradézcanle a la muchacha en la descripción. Pero en serio, ¿qué opinarían si Star se hubiera quedado así? ¿Seguiría siendo la waifu de muchos? Damiano, ya saben quién es. ¿Seguiría siendo Star tan seizosa en la Mewbertad o se controlaría un poquito más? Que bueno, la Star normal ya lo es bastante. Pero en fin, vamos con los suculentos saludos. Todo. Ya sabes, si el video te gustó, suscríbete al canal y pícale a la campanita. No se te olvide regalarme un sabroso me gusta al video y compartirlo con tus amigos para que me ayudes. Y si quieres ayudarme más, ahí dejo el link del Patreon en la descripción. Muchas gracias a todos y a todas. Y sin más que decir, nos vemos.
que técnicamente en media hora se sube esto, así que... Esto está calientito, fresquecito. Bueno, al menos la despedida. Bye.